over mind listen i don't take no fucking Percocet my little Percocet no ecstasy no Lexo no purple mess no dirty spray but Muy buenos días chicos, bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os traigo un vídeo nuevo eh, acerca de eh, las, eh, los protocolos o las semanas de descarga de entrenamiento. Y porque realmente a mí me parecen tan importante. Yo sabéis que no tengo una mentalidad, eh, no la tengo. Una mentalidad no pain no gain. Eh, realmente mi mentalidad es Sí, consigue el máximo haciendo el mínimo, que es lo que, lo que siempre me han enseñado. Ojito, consigue el máximo haciendo el mínimo no, no, no significa que te esfuerces el mínimo, sino consigue eficiencia al final del día. Entonces, eh, semanas de descarga de entrenamiento. ¿Qué es una semana de descarga de entrenamiento? Las semanas eh, de descarga de entrenamiento son semanas eh, o una semana, o dos semanas, las que sean. No tiene por qué ser un número definido en cuanto a una semana, siete días, sino que puede ser más tiempo en función del atleta si lo requiere. Entonces, son semanas en las cuales se orienta, se elabora una estrategia con el entrenamiento para bajar la intensidad del mismo y, sobre todo, conseguir un mayor descanso y evitar que el cuerpo se sature a diversos niveles. Entonces, los principales beneficios de esta semana de descarga eh, son principalmente el descanso, como es lógico a nivel articular, el descanso, como es lógico a nivel muscular, y por supuesto la recuperación parcial del sistema nervioso central que sufre tanto, se va saturando tanto a lo largo de ir acumulando entrenamientos de alta intensidad, alta intensidad, alta intensidad. Entonces, como os digo, es una semana de descanso activo para que me entendéis, en la cual se sigue entrenando pero cambia por completo la estrategia de entrenamiento. Entonces ¿Cuándo hay que realizar una semana de descarga de entrenamiento? Y la respuesta es: depende. Depende del atleta, depende de las necesidades del atleta, depende de las capacidades de recuperación del atleta, depende de lo que coma el atleta, depende de la genética del atleta, depende. Esto, eh, el prepararte o preparar a alguien es realmente algo que es terriblemente eh, subjetivo, depende muchísimo de la persona y del propio criterio de la persona que esté detrás preparándole. Entonces, eh, realmente eh, de manera orientativa, y eso lo recomendar, hacer una semana de descarga de entrenamiento eh, una de cada cuatro. A ocho semanas. Hay diversos protocolos, pero si tenemos una persona que entrena una intensidad elevada durante todo el año, lo ideal sería que cada cuatro, más cuatro o seis que cuatro o cada cuatro o seis semanas colocase una semana, un protocolo de eh, semana de descarga del entrenamiento. Por otro lado, por ejemplo, hay, hay atletas en los cuales no los siguen de esta manera el protocolo de descargas de entrenamiento, no, no hacen cuatro semanas una, no hacen seis semanas una, no trabajan de esa manera. Hay protocolos es que se te hacen 10-12 semanas una intensidad realmente elevada, con todas las técnicas de alta intensidad y todo lo que conlleva, y luego se orientan 4 semanas seguidas de descarga de entrenamiento. Lo que quiero transmitiros es que la idea es la misma de aplicar una semana de descarga de entrenamiento o un periodo de descarga de entrenamiento, pero no tiene por qué haber un tiempo realmente definido, porque va a depender muchísimo de infinidad de factores, como os digo, el atleta, capacidad de recuperación, genética, el, el punto en el que se encuentra el atleta, el estado psicológico, todo va a afectar a las semanas de descarga de entrenamiento, chicos. Entonces, como os digo, puede variar muchísimo, pero como norma general, si sois personas que más o menos entrenáis durante todo el año igual a piñón, lo ideal es que plantearse una de cada cuatro, una de cada seis, orientar una semana de descarga. Del entrenamiento. Va a ser muy funcional. Vuestro cuerpo os lo va a agradecer, vuestras articulaciones os lo va a agradecer, vuestra salud os lo va a agradecer, vuestro sistema nervioso central os lo va a agradecer. Y recordad que la parte del sistema nervioso central es algo que realmente hay que cuidar mucho. Me refiero, eh, cuando nos ponemos un ejemplo, por ejemplo, de, de atletas, atletas ya de cierto nivel, que siguen teniendo más, más problemas para desarrollarse, que entrenan muy fuerte, que coño, que, que realmente que hacen todo bien, muchas veces el, el eje del problema es un sistema nervioso central saturado, y es lo que realmente les está limitando muchas veces el crecimiento, el propio sistema nervioso central, antes que entrenan, como tienen que entrenar todos los días, seis días a la semana, palizas, duermen las ocho horas diarias, eh, comen como tienen que comer, pero realmente el fallo muchas veces, como os digo, está ahí, es en el hecho de más es mejor y, y quién es el valiente de entrenar menos, quién es el que se atreve a bajar el pistón de entrenamiento, claro, porque tú llevas ya seis semanas entrenando a tope, te toca hacer la semana de descarga y quién es el valiente que se atreve a entrenar menos cuando tienes a otro que está entrenando siempre a tope, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, en verdad, es un cálculo donístico porque, en cierto modo, eh, a corto plazo puede no salir rentable aunque yo creo que sí sale, vale, pero se puede, se puede plantear así, pero a medio y largo plazo es realmente indiscutible de que salga rentable, porque realmente, como os digo, el trabajo en el físico es un trabajo muy a largo plazo, es un trabajo que lleva muchísimo tiempo y es un trabajo que al final ha de ser, como os digo, sostenible en el largo plazo y tenemos que saber ir en periodos al 100% e ir en periodos al 80% o al 60%. Entonces... Eh, ya sabiendo lo que es una, una semana de descarga de entrenamiento, ya sabiendo cada cuánto la tenemos que colocar aproximadamente una semana de entrenamiento, y sabiendo que hay distintos protocolos en cuanto a, como os he dicho, colocar una semana por ahí cada cuatro o seis semanas, o protocolos de 12 semanas, cuatro, 12 semanas, cuatro, hay infinidad, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las nociones básicas de cara a realizar una semana de descarga de entrenamiento? Como os digo es un descanso activo donde se sigue entrenando. La parte importante en cuanto a frecuencia de entrenamiento y en cuanto a eh, número de series totales, mi consejo es incluso subirlo. Vale, muchas veces lo mantenemos intacto, pero mi consejo es incluso subirlo. ¿Para qué? Para compensar la pérdida en intensidad de la parte del entrenamiento, subir frecuencia de entrenamiento, subir días, números totales de entrenamiento y subir, por supuesto, el número de series a realizar el entrenamiento. Ejemplo, si tú entrenas 5 días a la semana, de esa semana de descarga de entrenamiento entrenas 6. Si tú entrenas 4 días, esa semana de entrenamiento, de descarga de entrenamiento, entrenas 5. Así sencillo. Si tú el día de pectoral haces 26 efectivas, haz 22. Si tú el día de pierna haces 26 series para todas las piernas, haz 30. Esa es la lógica de aumentar eh, ligeramente el volumen de entrenamiento y la frecuencia de entrenamiento y el número de series de entrenamiento. Eso por un lado, ¿a precio de qué? a precio de lo que realmente nos interesa, que es reducir la intensidad de entrenamiento. Por lo tanto, para reducir la intensidad de entrenamiento, lo más básico y la manera en la cual tiene que pensar el atleta es voy a entrenar a bombeo. Punto. Voy a entrenar a bombeo. Esa es la actitud que tiene que tener el atleta cuando llega al gimnasio. Entonces, eh, realmente, de lo más importante que hay que hacer es quedarse lejos del fallo. Cuando hablamos lejos del fallo es lejos del fallo, no es un RIR 2, porque seguramente cualquier día entrenéis en un RIR 2 y en un RIR 3 realmente. Es quedarse en un RIR 6, es quedarse en un RIR 8, es entrenar a bombeo, es quedarse lejos del fallo. Esa parte es muy, 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 muy importante para el correcto descanso de la parte del sistema nervioso central y, por supuesto, vuestras articulaciones. Y trabajando de esta manera, estoy seguro que las cargas se van a reducir. Pero, como os digo, la noción más básica y más importante es alejarse del fallo. Alejarse del fallo, no, no trabajar ni, por ejemplo, esa primera, eh, ese primer ejercicio, esa última serie del primer ejercicio, voy al fallo para mantener la fuerza. No, trabajar a bombeo. Quédate lejos del fallo. ¿Vale? Aparte de estas dos cosas que os comento, tenéis que plantearos también el hecho del de rango de repeticiones. Sí que es cierto que yo dejaría de un lado, para esta fase, las repeticiones de 12 para abajo, y trabajaría única y exclusivamente desde las 12, inclusive, hasta las 18 repeticiones. Ese sería el rango que utilizaría, no un rango de 8 a 12, que es lo habitual en hipertrofia, sino un rango de 12 a 18 repeticiones para estas semanas de descarga. Y por supuesto, para este periodo es importante olvidarse por completo de cualquier tipo de protocolo de alta intensidad, técnica alta intensidad, ejecución de alta intensidad, es decir, olvidarse de las negativas, olvidarse de las series super lentas, olvidarse del restamp pause, olvidarse de cualquier tipo de protocolo utilizado para aplicar y aumentar la intensidad de entrenamiento. Todo este tipo de técnicas hay que suprimirlas, será un trabajo totalmente lineal, un trabajo a bombeo, rango de repeticiones de 12 a 18, quedarte en un RI6, en un RI7, en un RI8, quedarte lejos del fallo. Y eso es una descarga de entrenamiento. Y como os he dicho, aumentando, se puede aumentar ligeramente el volumen y la frecuencia del entrenamiento para compensar un poquito toda esa caída en intensidad que vamos a sufrir. Entonces, chicos, como conclusión, realmente estas semanas yo sé que la parte psicológica es la parte más, eh, más dura de orientar estas semanas, pero tenéis que pensarlo, como os he dicho, realmente es un cálculo hedonístico es en cierto modo hacer un esfuerzo en el cual a corto plazo se puede ver que no es rentable, aunque si lo probáis os sorprendería de, cómo, de que realmente mejora el aspecto y mejora mucho las sensaciones en ese corto plazo, pero a medio y largo plazo es absolutamente indiscutible que es muy funcional orientar semanas de descarga al entrenamiento. Entonces, si no lo estás haciendo, si te ves saturado, si llegas al gimnasio y te quedas dormido por las esquinas, si tienes síntomas de sobreentrenamiento eh, a nivel del sistema nervioso central, porque sobreentrenamiento a nivel muscular. Yo quiero son más los padres que otra cosa realmente, pero el problema real viene con el sistema nervioso central. Probad aplicar esta técnica que, que os recomiendo. Yo la aplico conmigo y mis atletas saben que tienen que aplicarla. Así que nada, chicos, este es el vídeo de hoy. Espero que os haya servido. No olvidéis, por supuesto, dejar la manita azul hacia arriba, no hacia abajo, ¿vale? De, de like del vídeo. Además, de suscribiros al canal si os está gustando el contenido y queréis que siga creando este tipo de contenido. Que por cierto, estamos ya casi en los 9.000 suscriptores, así que por supuesto, muchísimas gracias por la confianza, gracias por vuestros comentarios. dejando en los comentarios que os ha parecido el vídeo, que os gusta, nos no gusta el setup, si os gusta, lo que os he pedido un poquito, chicos. Así que nada, la próxima nos vemos. ¡Chao!